Hola amigos, bienvenidos un día más a hacemos una webserie. Ahora que se está hablando tanto de Franco, Franco para arriba, Franco para abajo, que si lo entierro, que si lo desentierro, quería hablar de dos francos muy importantes y muy influyentes en la historia del cine, Jess Franco y Franco Nero. Primero voy a hablar de Jess Franco, que nació en Málaga el 12 de mayo de 1930, lo cual le hace tauro como yo y malagueño como chiquito de la calzada, que también nació en Málaga, también nació en mayo lo que pasa es que el año eh, cambia, el, el año 32. Además, ambos nacieron y murieron en Málaga, una ciudad que ha dado grandísimos artistas, como Antonio Molina, como Pedro Tembouri, del cual hablaré un poquito más adelante, Salvador Rueda, que no nació en Málaga capital, pero sí que en un pueblito cerca de, cerca de Málaga, en Menaque, que es uno de los precursores del modernismo, y, y también eh, Pablo Picasso, que además hay una historia súper bonita que contaré en otro capítulo eh, ya que Salvador Rueda influyó muchísimo en el gran modernista o los grandes modernistas españoles Santiago Rusiñol Ramón Casas y que fueron estos precisamente quienes le dieron la alternativa o quien eh, promocionaron la primera gran exposición de Pablo Picasso en el Squatre Gats. y es que Málaga tiene como digo un caldo de cultivo interesante de ahí ahí se celebra uno de los principales festivales de cine de españa que es el festival de cine de málaga patrocinado por antonio banderas que precisamente también es malagueño y es que al final está todo un poco relacionado hay gente con unas características que le hacen desarrollar una ciencia o un trabajo que si nacen o se desarrollan en un entorno propicio es mucho más fácil que la puedan desarrollar que la puedan explotar que se puedan ganar bien la vida con ello y por lo tanto seguir evolucionando yo la verdad que no conozco bien las circunstancias de Málaga, de la primera mitad del siglo XX, pero sí que, pues, como digo, si Jess Franco, Si Chiquito en la Calzada, Si Antonio Molina comparten el lugar de nacimiento y comparten que son los artistas excepcionales que han dado una gran influencia al arte posterior, intuyo que algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Como dice el refrán. Y, como digo, no conozco bien esas circunstancias de esa época en Málaga, pero sí que conozco eh, lo que he vivido, que es la Zaragoza de los 90, de los principios del siglo XXI, y cómo hemos pasado de exportar talento a todo el planeta con violadores del verso, con chelas, eh, con Rasus Clay, con Héroes del Silencio, a que ahora no salga ningún grupo con cierta fama o que puedan dedicarse a la música. Esto eh, podría desarrollarlo más, pero hice un capítulo en este podcast que lo titulé como Zaragoza, ¿Quién te ha escuchado y quién te escucha? Así que pueden escucharlo, y donde desarrollo bastante más esta idea del caldo de cultivo, y que además se puede extrapolar a cualquier época o lugar, yo qué sé, desde Alcalá de Henares en el siglo de Oro hasta la movida madrileña. Pero vamos a ver por qué son tan importantes estos dos francos, este, Yes Franco y Franco Nero. Yes Franco... Como digo, es malagueño, pero ha rodado en una gran cantidad de países, no solamente en España, sino también ha estado en Estados Unidos, en Portugal, en Francia, en Alemania, en Italia, en Suiza, y ha trabajado con grandísimos directores eh, o grandísimos cineastas en general, gente del cine de una talla altísima, también con gente bastante mediocre, pero bueno, eh, realmente de todo se puede aprender, sobre todo cuando te juntas con gente de la talla de Joaquín Romero Marchen, que para mí es un, uno de los mejores directores que ha habido en España autor de una película que siempre me ha fascinado que es Condenados a Vivir y de algunos capítulos de Curro Jiménez que además por cierto eh, Curro Jiménez también es malagueño o por lo menos la serie está ambientada en Ronda Málaga también ha trabajado con Fernando Fernán Gómez o con Luis García Berlanga y ha hecho algunas películas buenas malas regulares hecho de todo Claro, cuando haces más de 200 películas, pues acabas haciendo un poco de todo. Pero sobre todo, lo interesante es que deja una, un pozo y deja una influencia bastante interesante con Necronomicon, con El Conde Drácula, Drácula contra Frankenstein. Una película que mucha gente la critica, aunque a mí me parece una película súper interesante, sobre todo desde este punto de vista, ¿no? La influencia que genera luego en películas posteriores, que se llama Aberraciones sexuales de una mujer casada o Killer Babies, o Killer Babies contra Drácula, eh, realmente el mundo vampírico pues, siempre ha estado ahí presente en la obra de, de este hombre, de Jess Franco. Además, eh, otra cosa curiosa es que no todas las películas las firmaba como, con su nombre, eh, no solamente utilizaba Jesús Franco unas veces, Jess Franco otras, sino que utilizó multitud de seudónimos. Y además una cosa bastante divertida e interesante, y que nos debería hacer reflexionar, ya que utilizo seudónimos tanto masculinos como femeninos. ¿Por qué digo que nos tiene que hacer reflexionar esto? Pues porque el público, al final, eh, que es el soberano en el cine o en cualquier industria, prefiere que un autor sea hombre o que una autora mujer, dependiendo del género dramático que va a consumir o que va a disfrutar, ¿no? Ya sea una novela, ya sea cine, ya sea teatro, hay veces que se prefiere. De forma natural y espontánea, que esa novela, que esa obra de teatro, que esa película, o que lo que sea, o que esa poesía, cualquier historia, eh, la narre un hombre o una mujer dependiendo de lo que estamos esperando de esa eh, obra. Y esto al final, pues no es ni bueno ni malo, y, sino que ocurre, y ya está. No hay que darle más importancia, ni el mercado discrimina a mujeres por el hecho de ser mujeres, como a veces hay que. Leer, hay que leer a veces cada tontería, eh, ni favorece a los hombres. También cuando en otro capítulo que hablaba de Marcial La Fuente Estefanía, también contaba lo mismo, Marcial La Fuente Estefanía también firmaba con seudónimos femeninos, básicamente para poder contentar a su público, que al final es quien le da de comer. Y como digo, no solamente el tema de los vampiros, que es pues, un tema, que a mí me, me encanta, yo creo que junto a los zombies pues es uno de los géneros que más me gustan, también las películas del oeste, pero sobre todo tiene esta cosa buena, tanto los vampiros como los zombies, y es que eh, ahí sí que no hay tonterías de que si se discrimina por ser hombre o mujer, no, eh, realmente pues se identifica bastante bien el zombie, el vampiro y tal, como un personaje con unas características eh, muy arquetípicas, y que puede sufrir lo que sea sin que nadie se sienta ofendido, lo cual, pues, le convierte en un género que deja mucha libertad. Y su influencia se puede ver, además, una cosa también, aquí sí que es muy constatable, y es que hay un montón de documentales, o por lo menos hay unos cuantos documentales, sobre la obra de Jess Franco. Yo destaco dos, a mí me han encantado los dos, uno es Tío Jess, de Víctor Matellano y Hugo Stuben, y la última pedrícula de Jess Franco, de Pedro Tembouri. que también Pedro Temboury es uno de los grandes influenciados por, por Jess Franco, eh, de hecho aparece en dos de sus películas, en Karate a muerte en dos remolinos, en un papel absolutamente delirante, y en Ellos robaron la picha de Hitler, las dos películas estas son de Pedro Temboury, pero también ha dejado mucha influencia, además en algunas películas muy taquilleras, que han gustado mucho al público, por lo menos al público español como son El Día de la Bestia, Acción Mutante, de, de Alex de la Iglesia, En Torrente, y además yo veo mucha influencia de Jess Franco en Torrente, esto lo he debatido muchas veces con gente, y hay gente que no le ve tanto, yo sí que veo mucha influencia, Rec, por ejemplo, que ha sido una de las grandes películas super taquilleras de España, de Jaume Balagueror y, y Paco Plaza, que además no solamente eh, ha tenido un gran éxito en España, sino en distintos puntos del mundo, tanto es así que se hizo un remake en Estados Unidos. Y es que además de, como digo, eh, identificar muy bien quiénes son los buenos y quiénes son los malos, el, este género de fantasía, de serie B, eh, permite también eh, el ser un poco macarra, trabajar con poco presupuesto, eh, pero que no por ello el público lo identifique como una mala producción, sino que al notarse claramente que son producciones de bajo presupuesto, el público suele bajar la guardia y ser más benevolente a la hora de tolerar fallos o tolerar eh, errores de guión, de montaje o de producción, y pese a haber pagado una entrada o haber comprado un DVD, como digo, a veces de, de serie la calidad, seguir disfrutando de este tipo de producciones. Y esto es muy importante, y a mí me gusta destacarlo, porque actualmente nos estamos acostumbrando a un cine con demasiadas superproducciones, demasiados efectos especiales, visualmente muy espectaculares, pero que se deja de lado lo verdaderamente importante, que es que narre una historia, que nos haga pasar un rato agradable. Y en esto, Jess Franco era un auténtico maestro. Y voy a pasar al otro Franco porque, bueno, me estoy alargando demasiado con Jess Franco y quería hablar también de, del otro gran Franco, de Franconero, que también es otro gran trabajador del cine, con más de 150 películas y que además comparte con Yes Franco algunos patrones que le convierten en un tío muy grande. Como digo, ha trabajado en más de 150 películas, lo cual demuestra que es un trabajador nato, que entiende el cine como un oficio. No es de estos actores que se pegan un montón de tiempo para preparar un personaje y demás, sino que eh, está tan acostumbrado, tan entrenado. Esto es como los eh, pianistas de jazz, o el músico, que como está tocando todo el día y está ensayando todo el día y demás, pues se sube a un escenario y puede incluso improvisar y hacer grandísimas actuaciones de una manera eh, sobria y austera. porque le sobra el oficio. Y cuando el oficio está muy arraigado. Pues al final, el público también lo agradece. Y es falso eso que dice. Hay gente que plantea, no, es que hace falta prepararlo muy bien y tal. No, eh, Franco Nero, pese a haber hecho tantas películas, algunas de estas son absolutamente memorables. ¿no? Eh, seguramente la más conocida es Django, Django, la de Sergio Corbucci, que además de, este personaje de Django también ha dejado una gran influencia en la historia del cine. De hecho, yo también le dediqué un capítulo en este podcast a este personaje, al personaje de Django, cuando hablaba de los copyrights restrictivos frente a, a, al copyleft, a los copyrights más laxos, y lo comparaba con Lord Voldemort y el personaje de Django. ¿no? Lord Voldemort, como un personaje de copyright restrictivo, y como eh, solamente aquellos que siguen la franquicia pueden utilizar este personaje, y Django, que se ha interpretado de. Tantas maneras, incluso en distintos géneros, no solamente en el western, en la mafia, tal, y que actualmente se sigue, eh, se sigue utilizando el nombre de Django para, para tratar a los personajes. Eh, seguramente la más famosa sea la de Django Desencadenado, pero hay, hay una gran cantidad. Y bueno, Django Desencadenado también aparece Franconero. Y aparece también en. Otros, otras películas maravillosas hay dos westerns absolutamente geniales aunque hizo muchos más pero yo me quedo con tres Django la de 1966 Que Oma y Vamos a matar compañeros además Django y Vamos a matar compañeros son de Sergio Corbucci y Que Oma de Enzo Castellari pero no solamente hizo películas del oeste Franco Nero participó en una de las mejores películas de la historia del cine dirigida por uno de los mejores directores del cine, si no el mejor, no quiero eh, que nadie se ofenda, pero sí que es uno de los mejores directores del cine, que es Luis Buñuel. Luis Buñuel, portolés, de Calanda, Teruel. Además, en esta película también participa otro gran aragonés, Julio Alejandro, guionista de Huesca. Es una película austera, es una película con pocos escenarios, con pocos actores. Eh, sale pues, Catherine Denez, además... Eh, se barajó la posibilidad de Silvia Pinal, pero bueno, al final catherine Deneuve, Fernando Rey, Franco Nero, Lola Gauss... Pero con unas actuaciones, una dirección, un guión, todo tan potente, que hacen de Tristana una película imprescindible. Y yo cuando hago una recomendación, la hago siempre de corazón, porque creo que usted, que me está escuchando, le puede interesar esa obra, o esa película, o ese libro. Pero de todas las recomendaciones que he hecho hoy, esta es la mejor. Tristana, Luis Buñuel. Véanla y compárenla con otras películas más modernas que hayan visto. Y de paso, también hagan lo mismo con el resto de películas de Franco Nero y de Jess Franco, tanto las que he comentado como las que no. Y vuelvan a hacer lo mismo. Compárenlas con otras películas más modernas que hayan visto o que vean a partir de, de este momento, y verán la influencia de estos francos que. Esta influencia de estos dos francos de Yes Franco y de Franco Nero, que es mayor a la de cualquier otro franco de cualquier otro sector o cualquier otra época que haya habido. Además, estas influencias son siempre positivas. Así que ahora que se habla tanto de Franco, vamos a reivindicar a los grandes francos de la historia. Muchas gracias por haberme escuchado y permítanme que me despida con viva Yes Franco, viva Franco Nero y arriba el cine.